estar acá, muy contenta. Me encantó estar dentro de Ultratón. Increíble, no puedo creer, qué lindo que está. Gran cantante. Cada vez es peor, ¿eh? Como que la voz es demasiado talentosa. Canta hace mucho más. Con Celia Cruz hasta con Mercedes Sosa. ¡Pero Popcorn, por Dios! Lo hizo bailar a todos, volaron las butacas. Cada vez que se presenta, me dibujo una sonrisa en el rostro. Me entreveró más que mi propia madre. Estuve mirando la agenda. Esa agenda está prendida a fuego. ¡Salta el humo! ¿Yo le puedo pedir a Maxi si puedo darle un abrazo? ¡Se cumplió mi sueño! La primera teoría conspirativa de la máscara mundial. ¡Grande astronauta! Show internacional. ¿Cuál es el ritmo de la noche? Ritmo. Me daría tal vergüenza. Hombre disco, necesito bailar a todos. Es uno de los personajes más virales de internet. Es su momento. Presentamos a Monstruo versus Astronauta. Máscara invitada. Hombre disco. Popcorn versus Gata Espejada. Arranca otro gran programa de ¿Quién es la máscara? Esta locura que ya estamos en las semifinales, ¿eh? Semifinal de ¿Quién es la máscara? De acá salen los finalistas para el programa que viene, así que estén preparados. ¿Qué máscara conoceremos, por Dios? Bueno, obviamente lo que fue la semana pasada con Ultratón, todo lo que se generó. Con ese personaje tan lindo, las redes estaban explotadas. Gracias a toda la gente que nos acompaña y que ya está haciendo tendencia en redes de este programa. Gracias porque nos encanta que jueguen a los grupos de WhatsApp que se armaron, que todo el mundo está ahí, ¡ah, full! Gracias, porque la idea era esa, jugar, adivinar y pasarla bien. Lindo, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Ah, y les quiero decir algo. Hoy tenemos otra vez una máscara invitada. Vuelve Hombre Disco, esa máscara que estuvo buenísima. ¿Quién es Hombre Disco? ¿Lo conoceremos hoy a Hombre Disco? ¿Le sacaremos la bola de espejo? ¿Le sacaremos la máscara? Igual vamos a conocer un poco más de él, vamos a tener más información, más pistas, así que jueguen con nosotros y entreténganse, porque eso se trata, como les decíamos, a jugar a esta locura, que nos volvimos locos. ¿Vieron que le dijimos, estamos locos? Bueno, estamos locos. Es esta locura de la máscara lo que generó esto, es increíble. Felicidad total. Bueno, y la felicidad total de verlos una vez más a ellos. Con esa elegancia, con esa... Hoy vinieron lindos y lindas a mano poder. Un aplauso grande para el señor Fata Delgado. Señor de la libreta, buenas noches. Para esta hermosa mujer, Sofía Rodríguez. Buenas noches. A ver, la tenemos a otra hermosa mujer, Pato Wolf. Pato, tenés como un look Blade Runner, así, ¿no? Es tipo, sí. Blade Runner, me gusta. El maquillaje también, divino. Y a él, hoy vino, es del Team Monstruo, parece. Porque se vino con un look, siempre está con unos looks maravillosos, pero hoy viniste, por favor, parate, el señor Emir Abdul. A ver, Emir, mirá lo que es eso. Por Dios. Soy amigo de Monstruo, es mi preferido, entonces dije, consígueme un tapado. No, qué bueno que está. Tremendo, tremendo. A la sorda, Maxi. No, por favor, me pongo eso y me cago así, porque lo que pesa. Bueno, hermosos todos. Estamos engalanados para la semifinal. Estamos cerquita ya. Todo para el final. Che, lo voy a extrañar, ya le voy diciendo que lo voy a extrañar, ¿eh? Ay, nosotros también. No queremos que termine. Hagamos otro pegadito, otro. Dale. Para comer, para picar. Son Sarubí, Sarubí.
sabor más buscado. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Hell. ¿Quién es la máscara? Es presentado por Asociación Española. Asociate al 1920-1234. Fiambres, chorizos, hamburguesas, frankfurters y productos Arubi. El sabor más buscado. Bueno, vamos a arrancar a jugar, ¿te parece? Porque la gente está muy ansiosa allá en la casa, ¿eh? Vamos a arrancar a jugar y empezamos con un duelo. Primer duelo de esta noche. Y vamos a recibirla a ella. Ella ya dio que hablar mucho, ya tuvo varias presentaciones, se mueve tan bien en escenario, canta como los dioses, hay teorías por todos lados. Un aplauso grande para Gata Espejada. Escenario, ¿entendés? Tiene esa cosa, tiene algo. Como los espejos, está todo el tiempo como irradiando cosas, algo. Siempre la posición, no sé si vieron eso, estudiémoslo. Emir, vos qué gusto. La posición de la mano y el micrófono siempre ahí, siempre bien. O sea, lo tiene estudiado el personaje, es como que muy metódica, es Gata Espejada. Bien, Gata Espejada, me gusta descubrirte un poquito ahí. ¿Sabremos quién es Gata Espejada hoy? Ojalá. Ya está, ¿sabés? Le voy a sacar la máscara ahora, ya está. ¡No, Maxi! Sí. Se puede. Perdón. Bueno, Gata Espejada. No. Se defiende, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es ninja, es una ninja. Y ahí vuelve a su pose. Muy bien. Bueno, Gata Espejada, vamos a presentar a quién va a ser tu contrincante en el duelo. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a recibir un fuerte aplauso para Popcorn. Popcorn, Gata Espejada, Popcorn. Preciosa. Qué linda las dos. Qué máscaras estas, ¿eh? Sí. Fuerte personaje los dos. Y aparte, y los que están adentro, las que están adentro, muy bien, porque han demostrado cantar bien, bailar bien. Los investigadores están como locos, pero vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¿Se quieren quedar o se quieren ir? ¿Qué quieren hacer? ¿Se quieren quedar? Atención, tengo una información para ustedes también, para todos. En un ratito, acuérdense que viene el hombre disco invitado, como le dije. La máscara invitada, hombre disco. ¿Podremos conocer hoy quién es hombre disco? ¿Qué dicen? ¿Será un programa donde conoceremos dos máscaras? ¿La invitada y la otra? ¿Quién es hombre disco? ¿A quién se le ocurrió traer máscaras invitadas? Ya estábamos complicados y nos complican más la vida todavía. Sí, la verdad. Bueno, estamos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, vamos a conocer un poquito más porque hay más datos, hay más pistas, hay más información de Gata Espejada. Vamos a conocerte un poco más. ¿Quién sos, Gata Espejada? Dale, pistas de Gata Espejada. Puedo contarles con mucho orgullo que hace más de 4 mundiales que tengo la suerte de maullar por todos los rincones de mi tierra. No se crean que hacer lo que hago es tarea sencilla. Soy una gata resistente y que sabe que tiene que ir evolucionando con su profesión para nunca estancarse y que le sigan pagando con la misma moneda. He pisado tablas flojas y he resbalado, pero como buen felino siempre he caído parado. Y la cura que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis, lastimé. Y ando pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar.
cuando quisiste devorarme. Increíble. Pero yo sigo acá. Se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era rara. Pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar. Cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matar. Pescada, tremendo. Me encanta. Soy la gata que se cobra todo, sería. Increíble. ¡Qué bueno! No, 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 deja, siempre nos deja todo así con la boca abierta. Gata Pescada, hermosa presentación. Bueno, el tema está buenísimo. Nos encantó todo, como siempre, ¿eh? ¡Qué bien, Gata Pescada! No puedo creer. Impresionante. ¿Quién es Gata Pescada? Che, ¿quién es? ¿Quién es? Fata, ¿quién es Gata Pescada? La semana anterior me entró a convencer Sofi con toda su teoría y ahora dijo algo de cuatro mundiales ahí. Para mí cuatro mundiales suman 16 años. Pero no es que canta hace 16 años, canta hace mucho más. Lo que pasa es que hace 16 años, en el 2006, fue cuando presentó su gran espectáculo Corazón Salvaje en el Gran Rex. ¡Ah, bueno! Y cada vez estoy más de acuerdo con Sofi que quien está dentro de Gata Espejada. Bien. Es Marcela Morelo. ¡Marcela Morelo! Sí. Pero además... ¡Ay, ay, ay! Me subí a tu carro y te lo digo, sí. Me encanta que te subas a mi carro. Y yo le voy a sumar más información a tu carro. Habló de las tablas, de las tablas que pisaban falso. ¿Cuál es uno de los temas más importantes de Marcela? La fuerza del engaño. O sea, señores, tiene más de 16 años, de 20 años de trayectoria, sea porque el 2006 fue su fecha importante o sea por todos los años que hace que está cantando. No queda ninguna duda que quien está detrás de Gata es Marcela Morelo. Placer que estés aquí. ¿Será Marcela Morelo? ¿Será? Yo creo, Maxi, que en las pistas, cuando Gata menciona la moneda, es lo que roba Tokio junto a sus secuaces en la Casa de Papel, justamente la Casa de Papel y la moneda. Yo creo que quien está detrás de Gata Espejada... ¿Quién es? Úrsula Corberó. ¡Opa! Tokio. Tokio, de la Casa de Papel y la moneda... Sí, está bien. La teoría es muy buena también, Pato. Como también es buena la teoría de Fata y de Sofi. Vamos a escuchar al señor teoría. Emir. Ha hecho de todo, porque esta persona ha cantado reggaetón, ha cantado cumbia, ha cantado plena, ha dado clases de baile, ha tenido negocios con su pareja, ha tenido negocios con su familia. Es una persona que todo el tiempo se reinventa, en todo sentido. Así que para mí quien se encuentra sin duda... detrás de Gata Espejada. ¿Quién? Es Majo y la del 13. Majo y la del 13. Bueno. Así, pero sin ímpetu, ¿no? Ay, es como lo... Sigue, sí, cuando ¿quién sos, Gata Espejada? Todo el mundo se está preguntando quién es Gata Espejada. Los investigadores ya tienen sus teorías. ¿Vos tenés en tu casa teorías? ¿Sabés quién es Gata Espejada? Sí. Me muero por saber. Mirá si hoy le sacamos la máscara a Gata Espejada. Puede ser hoy, ¿eh? Puede ser el día. Sí, sí.
¿Te querés quedar o te querés seguir vos, Gata? Gata se quiere quedar, quiere seguir hasta la final. Pues ya estamos ahí. Ay, mirá. Bueno. Bueno, Gata, gracias por como siempre, por todo. Gracias por la magia, Gata. Se nos va. Al ritmo de la cobra, Gata Espejada sigue dando que hablar con sus shows. Y los investigadores están que trinan. El FAT apuesta que Gata Espejada es Marcela Morelo. Sofía coincide con el FATA en Marcela Morelo. Pato cree que es Úrsula Corberó, Tokio. Y Emir se mantiene en Majo la del 13. ¿Querés proteger tus defensas y sentirte con más energía? Probá el nuevo yogur Vital Más Proteínas. Está adicionado con 79% más de proteínas que te dan más energía y probióticos LGG que fortalecen tu sistema inmunológico. Probá el nuevo yogur Vital Más Proteínas de Conaprole. Rico en proteínas, rico de por sí. ¿Querés ver todo lo que pasa detrás de cámara de quién es la máscara? Para eso la tenemos a nuestra host digital, Leti Piris, que te lo cuenta todo. Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, @lamáscaraUy. Estoy pensando que los participantes con esas máscaras no van a poder probar el exquisito sabor de los jamones Arubi. Ni la línea tradicional, ni el Gran Verona, o la línea Dona Light, sin azúcares, reducidos en sodio, bajos en grasas, cero grasas trans, sin lactosa y libres de gluten. A ver si se apuran a descubrirlo. Jamones Arubi, el sabor más buscado. Son los tesoros más codiciados para comer, para picar. Son Sarubí, Sarubí, Sarubí. Sarubí, el sabor más buscado. Y ahora vamos a recibir un poco más de pistas, un poco más de ideas. Más, no sé si serán muchas, porque últimamente están tirando pocas pistas ya. Estamos en el final ya. Falta de poner el nombre nada más. Vamos a conocer más acerca de quién es Popcorn. Cuando me llamo Elvin, quedé todavía en esas mieles de lo que fue el tema Popcorn. Gracias por este momento épico que acabamos de vivir. Ya te diste cuenta. Ay, me di cuenta. La señora actriz Valeria Bertuccelli. Agustina Padilla. ¡Agus Padilla! Les puedo contar que mi dulzura siempre quiso estar cerca de los escenarios. Y ese sueño fue el que me llevó a la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? New York. Nueva York. A la manzana. Como no me gusta que me encasillen, trato de hacer muchas cosas. Y de esta manera, no hay una sola que me defina. Podría decirse que soy cada una y todas al mismo tiempo. Mis profesiones conviven en universos paralelos. Y me encanta que así sea. Llego a esta nueva gala a mostrar un poco de todo lo que sé. Hoy, vuelve Popcorn al programa. Que lo que le dio una cometa y que luego corte el
Dios! ¡Qué manera de moverse! Quedé con ganas de seguir moviendo. Lo que me costó marcarles el truco final a los chicos. Lo que ensayé eso. Qué manera de bailar popcorn. Que le den candela, me gustó. Puso candela un poquito, ¿eh? Claro que sí. Me gustó eso. Ya tú sabes, popcorn. Popcorn. Bueno, vamos a escuchar a los investigadores. Popcorn, que los tenés así como locos. Sofía, por favor. Resulta, Maxi, que en la gala anterior yo me iluminé con popcorn, ¿no? Atención, sí. Pero en esta gala nos dio unas pistas que no hacen más que reafirmarme que estoy en el camino correcto. Bueno, bien, Sofía, entonces. Porque habló de ir a la gran ciudad. Yo lo tomo que es a la Gran Manzana, a Nueva York. Ah. Y esta actriz estuvo en los Emmy el año pasado, nominada por una película que se llama El Cuaderno de Tommy. Pero además... Peliculón, sí. Peliculón. Pero además tengo un dato que para mí fue revelador. Cuando ella habla de que no le gusta que le encasillen, ¿no? Hay un personaje de esta actriz, mega actriz, que odia esas cuestiones. A ver si les puedo recordar un poquito. Por ejemplo, ¿vos de qué signo sos? Sagitario. Sagitario. Ah. ¿Hay alguien más de Sagitario acá? Levanten la mano. Vos sos de Sagitario. ¿Y vos? Vos también. Y resulta que Gachi, Pachi y el novio y el exnovio de la novia también son de Sagitario. ¿Y qué coincidencia, no? Ah, soy de la familia. ¿Y esa mujer quién es? La Tanaferro. ¿Y claro. quién es la Tanaferro? ¡Valeria Bertuccelli! ¡Ah! La Tana, seguro. Gran personaje, claro, la Tana. Claro. Claro, el personaje. Gachi Pachi, el novio, el exnovio. Buenísima esa escena, tremenda esa escena. ¿Cómo trabajás, eh? ¿Será? Muy bien, ¿eh? Muy bien, Sofi. Bien, Sofi. A ver, Patti. Popcorn menciona que ha estado en la gran ciudad. Yo también, a mí me parece que es Nueva York. Y la persona que yo creo que es Popcorn filmó una peli en Nueva York. En marzo del 2022 volvió a trabajar en una campaña de ropa interior a Nueva York. Estuvo en varias entregas de premios en Nueva York y hasta va de vacaciones con su familia a Nueva York. Oh. Quien yo creo que está detrás de Popcorn es... ¿Quién? Luisana Lopilato. Luisana Lopilato para Patricia Wolf. ¿Será Popcorn? No, Maxi, no, no. A ver, Fata. ¿En qué andas vos? ¿En qué andas esa cabecita, esa agenda? Estuve mirando la agenda. Esa agenda está prendida a fuego. No. Está prendida a fuego. Galas anteriores. Porque me quedé con una espina la otra vez. Cuando dijo pack familiar, dijo mediano y chico. Y la persona que yo pienso tiene dos hijos, uno mediano y uno más chiquito. Pero eso puede pasarle a muchas personas, ¿no, capaz? Sí. Lo que hoy, al leer las pistas ahí, dice la gran ciudad. Nunca fue tan grande la ciudad de Montevideo como en este momento. Porque la persona que está ahí adentro es uruguaya y es del interior. Ah, por eso. Estaba en el interior y se refiere a que vino a hacer teatro a Montevideo. Ah, yo pensaba que era Flor Infante, vengo diciendo, ¿no? Sí, venía diciendo. Pero hoy leí, me voy a parar un poco porque cuando canto me gusta pararme. Y leí una palabra que es una canción que Mirla estaba tarareando increíblemente. ¿Cuál? Sí. Sí. Pará. ¿Qué tiene que ver con quién está dentro de la máscara? ¿Esa canción? Sí. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Ah, ¡universo paralelo, dijo! Si no la querés cantar conmigo, la querés cantar con Mariano Bermúdez, quien está dentro de Popcorn. ¡Es Lucía Rodríguez! ¡Sí, señor! Muy bien, se Fata. ¡Tené la libreta! ¡Salta el humo! ¡Qué bien la que armó! ¡Fata! No sé si es, pero me lo creo mucho porque casi estoy convencido. 99%. Wow. ¡Qué bien! Bueno. No sé que sos muy bueno, ¿no? Me gustó pero explicarlo claro de esta manera y desde que estoy acá nunca canté y hoy tenía ganas de cantarle bien, algo ahí, a toda la gente. En el ángulo, Fata. Bien, Fata. Para que falta otro investigador que es bueno también, Ley. Tiene siempre mucha información. Emir Abdul, te escuchamos. Yo soy muy bueno y aprendí
de mis compañeros, porque ellos son demasiado buenos también. ¡Ay! Ay, ¿cómo te quiero? No. He aprendido mucho a ser compañero, a aprender a... como Popcorn también, que es muy buena compañera, se nota, lo han dicho. ¿Quién es Popcorn? Ay, se paró. Es verdad. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Frío, o sea, frío. ¿A dónde estamos? ¿A dónde vas? Acá, acá. Tibio, tibio. Ahí vamos. Ay, está buscando un socio. O sea, la producción me dijo que eligiera a otro, pero voy a elegir... No, mentira, mentira. Hasta me siento todo. Porque cantó bien, porque canta bien, ¿o no? Podría ser cantante cuando sea grande. ¡Sí! Quien se encuentra detrás de Popcorn es Lucía Rodríguez. ¡Lucía Rodríguez! ¡Gracias por venir! Gracias por acompañarme, amigo. Pues, si la cruzo siempre en los programas, con los colonos, con las colonas. No, porque... Me tenés entreverado, Popcorn, ¿eh? La Lucía verdad que... Rodríguez, ¿será Lucía Rodríguez? ¿Cómo te convencí de mí? ¿Será Luisana Lopilato? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Será Valeria Bertuccelli, como dice Sofía? ¡Epa! Puede ser. ¿Quién sos, Popcorn? No importa. Capaz que lo sabemos hoy, le sacaremos la máscara a Popcorn. ¿Te querés ir, Popcorn? ¿No te querés quedar? No, no se quiere quedar, Popcorn. Se quedan todos. El programa duraba 11 años, más o menos. No sacamos nunca. Felicidades. Gracias por la alegría de siempre. Popcorn se va con nosotros. Popcorn hizo bailar a todos con la versión de Celia Cruz. Y los investigadores, entre paso y paso, anotaron todo. El FATA sostiene que Popcorn es Lucía Rodríguez. Sofía va con Valeria Bertuccelli. Pato se inclina por Luisana Lopilato. Y Emir coincide con el FATA en Lucía Rodríguez. Y si hablamos de los mejores vinos del Uruguay, hablamos de un clásico que es el Tanat Viejo de Bodega H. Stagnari. El Tanat más premiado del mundo. H. Stagnari es una bodega familiar que es orgullo de nuestro país, con una variada línea de vinos. Hasta un vino azul tiene, sí, el vino Blue. Y ahora, en la República de la Puebla, H. Stagnari los espera en un restaurante espectacular. Reserven en www.stagnari.com. ¿Te perdiste de algo o querés volver a ver el programa? Lo puedes hacer en tele12.com. Me animé a cambiar. Mi peluquero me cuidó el pelo con Metal Detox de L'Oréal Profesional, que lo protege y desintoxica. 87% menos quiebre, hasta dos veces más brillo y suavidad, y color 100% confiable. Se ve increíble. Con Metal Detox tenés garantía profesional. Pregunta en tu peluquería y anímate vos también. Bueno, ya las vimos actuar una vez más. Ya tenemos más pistas. Los investigadores ya tiraron sus teorías. En casa seguro también, acá el público también. Ahora lo que hay que hacer, ¿saben qué es? Hay que votar. Hay que votar. Gata Espejada, ¿que se quedará o se irá a la zona de eliminación? ¿O se irá Popcorn a la zona de eliminación? ¿Qué pasará? Hay que votar, el público y los investigadores. Votamos por la favorita en esta oportunidad, ¿sí? O Gata Espejada o Popcorn. La favorita que va a seguir en el programa y no le vamos a conocer la identidad en el programa de hoy. ¿Estamos listos? Sí. Vamos, vamos, estamos a las finales ya, ¿eh? Ya se va para la final. El que sigue. Increíble. Vamos, 1, 2, 3, a votar. Bueno, listo. No toquen más. Quiero ver todas las manos libres de los celulares porque ya está hecha la votación y ya tenemos los resultados. El público votó, los investigadores también lo hicieron, votaron en sus casas, seguramente también están todos diciendo sí, esta no, que siga, yo quiero que siga Gata Pescada, no, Popcorn. Bueno, vamos a ver. A ver, la máscara que va a seguir en el programa por la votación del público y de los investigadores. Y no vamos a conocer su identidad en el día de hoy. Y se va a la final. Atención, ¿eh? La primera finalista. La semana que viene vamos a tener ya la primera finalista. Está acá. ¿Quién será? ¿Quién va a seguir? Yeah. Y la máscara que sigue y es finalista es... ¿Quién va a ser finalista de esta primera temporada de ¿Quién es la máscara? Es la máscara de... En un rato viene Hombre Disco. Hombre Disco va a estar acá. Estamos todos ansiosos para saber quién es Hombre Disco. ¿Lo conoceremos o no lo conoceremos a Hombre Disco también? ¿Lo quieren conocer? Claro. Hoy conoceremos a Hombre Disco. Bueno, atención. No, y me acordé ahora lo que fue Unicornio también. La semana pasada una locura, más que la invitada también. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, volvemos acá, estamos acá. Según el voto del público y de los investigadores,
La primera máscara finalista de esta primera temporada de La Máscara Uruguay es la máscara de... ¡Gata Tejada! Tejada, primera finalista. Acá está. Acá está Popcorn. Popcorn, Popcorn. La gente te quiere conocer. La gente quiere saber quién sos. ¿Quién es Popcorn? ¿Quién es? ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! No, 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 todavía no, todavía no. Perdón, perdón. No, no amaguen con eso, que acá grita afuera y enseguida nos sacamos la máscara. Ya no aguantamos más, Maxi. No, para que estás en zona de eliminación. No quiere decir nada todavía esto. No seamos ansiosos. Ni que este programa te ponga ansioso, che, no es para tanto. No. Está todo Uruguay sin uña, está todo el mundo así. Poniendo por dos, como si fuera WhatsApp, ¿viste? Bueno, Popcorn, gracias. No te pongas mal porque te queremos conocer. Nos vemos en un rato. ¡Conoceremos quién es Popcorn! ¡Ahí va! ¡Reina! Dile sí a la frescura con Mentos. Sí. Y ahora llega un momento muy lindo. Mirá, mirá cómo está armado ya el escenario. Mirá lo que es esto. Por favor, dime, muéstreme esto. Miren. Tarimas. Luces. Boliche. Se armó un boliche. Show. Yo bailaba en la tarima. Yo me subía a la tarima a bailar. ¿Te acordás que estoy en la tarima? ¡Ay, sí! Y saludaba a la gente de arriba. Tremendo. ¿Por qué es esto? Porque vuelve aquí a este escenario. Esta máscara que fue invitada y nos dejó a todos pensando y mucho. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿La descubriremos hoy? Hoy mismo recibimos una vez más en este hermoso escenario a Hombre Disco. Hombre Disco. ¿Cómo estamos, Hombre Disco? Mirá qué bien, mirá qué luquete. No puedes más, brilla. ¿Quién será Hombre Disco? Nos preguntamos todos, los investigadores, todos. ¿Quién sos, Hombre Disco? Viniste así invitado y nos dejaste a todos como loco. Estoy mirando, pero no puedo. Yo no me di cuenta. No me di cuenta. Tiene espejos en el pecho. Tiene espejos por todos lados. La noche, tiene todo. Vamos a conocer un poco más de vos, Hombre Disco. Tenemos algunas pistas. ¿Trajiste pistas? ¿Sí? Vamos entonces con las pistas de Hombre Disco. Tiene algo que ver contigo, Maxi. ¡Darío Barassi! ¡Ah, no! Cuenta entero la pasión que caramba. Solo se vive una vez. Yo re estoy con Barassi también, ¿eh? Es más, por eso jugué un poquito con el que... ¡Ay, es lo que iba a decir! No, Germán Medina. Prepárate pa' bailar y cuéntalo hasta tres. Cruzarme con los personajes más importantes de la farándula. He conocido estrellas sencillas y algunas de las que me tuve que cuidar las orejas. Soy un gran profesional y me declaro abogado defensor de la buena onda. Mi público es de todas las edades y me encantan los memes. Cuando me propusieron venir a La Máscara, me quedé inmóvil y verde del susto. Me ha tocado actuar en muchos escenarios y ceremonias diferentes, pero nunca algo con tanto secretismo. Estar aquí es una responsabilidad divina y asumo con responsabilidad este privilegio. Llamé a mi amigo Rulo para calmar el fuego. Pienso de tres horas.
es bárbaro. Qué buen tema, ¿eh? Trajo todo el rock and roll acá, Hombre Disco. Necesito bailar a todos. Me gustó. Farench. ¿Quién es Hombre Disco? Este invitado, esta máscara invitada. ¿Quién será? A ver, Fata, ¿qué decís vos? Bueno, yo había dicho que era Barassi, ¿no? Pero no, no es. Ah, no. Hay cambio. No, hay cambio. Tiene cosas en común conmigo. Dice que cuando suena la música, es su momento. Y eso puede tener algo que ver conmigo, claro, también. Sí, claro. Con las fiestas y todo eso. Obvio. Porque dice que va a varias fiestas la misma noche. Y yo también. También. Lo que no tenemos en común, que él dice que aunque llueva, truene, caiga granizo, tormenta eléctrica, no puede faltar a la fiesta. Y yo sí. Porque yo puedo llamar y decirle al novio, no, mirá, hay tormenta eléctrica, no me da para ir y discúlpame. Pero él no, él tiene que ir. Porque él, a mí a parar, los tiene que cazar. Dentro, ¿sí?, de Hombre Disco, no, no, hay una persona que no puede faltar a un casamiento. Ay, no, y es no, un no, cura, no, señores. Por eso, para mí, dentro de Hombre Disco está el Gordo Verde. ¡Sí! ¡Claro! Y no sé si en la pista algo de verde pasó. Yo me muero, no, no. Dijo no, algo no, de verde también. Me muero si la máscara dijo, invitada... No, creo que en la pista decía algo, me quedo verde, creo que decía. ¿Algo verde decía? Sí. Me muero si la máscara... No, no, sos brillante vos. ¿Cantó el rock and roll este acá? No, puede ser. A ver, Sofi. Sueñen, es posible todo. Me parece genial la teoría del Fata, aunque no la creo, pero me parece mal, de las cosas más épicas que escuché en el programa. Pero maravillosa, maravillosa. Bueno, te agradezco mucho, Hombre, igual hombre no me disco. Igual no me convenciste. ¿No te convenciste? No, no me convenciste. Porque ¿sabes qué pasa? Tengo un dato que es como conmigo. Meterla así en el ángulo. ¿Ah, sí? Fuerte, fuerte. Yo, de la vez pasada, la gala pasada, hablábamos de el alma de la fiesta. Y la agarraba más que nada para de animación de fiestas. Y no, lo que pasa es que esta máscara, esta persona, este artista, este actor, este comediante, es... un bon vivant de la vida. Él celebra la vida, celebra la fiesta y lo reafirma con sus pistas de hoy, que es abogado de la buena onda. Ah. Pero ¿saben una cosa? Este actor, este comediante, este artista, además de tener todo eso, es de verdad abogado. Ah, sí. Ah. Sí, señor. Tiene título y todo. Oh. Entonces... Me deja loco. No puede salvar a todos, decís. Por supuesto que sí. Es? Eso no hizo más que reafirmarme que quien está detrás de Hombre Disco es el señor comediante Darío Barassi. Ah, bueno. No, me no sabían también que era abogado. Pará. Yo no sabía, ajá, que era abogado. Tenemos un cura, un abogado. Sí. Ay, me mataste. ¿Será Barassi? Es abogado. Yo, a ver, Pati. Yo tengo cosas para agregar a una de las dos teorías. A ver. Esta persona que está delante nuestro es uno de los personajes más virales de internet en el Río de la Plata. Sí. Y aún teniendo una bola de espejos en la cabeza, tiene un derrocha carisma. Más o menos, es humilde. Y también pienso que tiene razón mi compañera Sofía. ¡Atención! También creo que esa pista de abogado va por ese lado. Porque yo también creo que Hombre Disco es... ¡Darío Barassi! Darío, sos vos, Darío. Ay, ay, ay. ¿Cómo? No puedo creer. No, estuvo Arturo Valls acá también. Ya me lo pusieron una vez. Ahora me pueden a... No, todavía no, todavía no, todavía no. Me voy a dar algo. No, pará que falta Emir. A ver, Emir. Ya algunos de mis compañeros dijeron lo mismo que pienso yo. La persona que pienso también es comediante. Dice que le gustan mucho los memes porque es un meme andante. No sé, nunca vi andar un meme. Yo tengo varios memes de él. Y acá hay una cosa que no usaron ninguna de ustedes, chicas, que dice: me quedé verde del susto. Miren esto. ¡No! Por eso te digo. Ajá. Me quedé verde del susto. No. A ver. Siempre, Emir siempre recurre al archivo fotográfico. Viene, mira ahí, ¿eh? A ver, eso me quedé verde del susto. Miren quién está verde acá.
Claro, viene Emir. Yo no veo lo que pone Emir. Es un archivo fotográfico este hombre. ¡Oh! Ay, ¡qué no casualidad! Mal. Tres ahí, el abogado me están matando. Entonces, ¿quién se encuentra detrás de Hombre Disco? Es... ¡Darío Barassi! ¡Será! ¡Será Darío Barassi! ¡Qué lindo te quedan esos lentes! Bueno. Yo quiero decir algo, Maxi. ¿Qué? ¿Te querés venir? ¿Querés regular? ¿Querés venir para acá? Ustedes saben que me gusta ganar a todo. Pero cuando veo que estoy por perder, prefiero empatar. Ah. Así que me sumo a ellos. ¡Cambio último momento! Me sumo a ese abogado comediante que está ahí adentro. ¿Quién para se encuentra mí? Detrás de Hombre Disco es... ¡Darío Barassi! ¡Todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es unánime! ¡Nunca había pasado esto! ¡Nunca había pasado esto! Yo, cuatro. Yo tenía ganas de abrazarlos. Ya que dijimos los cuatro, pará. ¿Vamos a sacársela o no? ¡Fuera la máscara! ¡Fuera la máscara! ¡Fuera la máscara! ¡Fuera la máscara! Bueno, pare. No, pará. Pará. Se descontroló todo. Le voy a contar una cosa. ¿Sabes qué? Le voy a dar el gusto. ¿Podemos sacarle la máscara ahora, producción? ¡Fuera! ¡Le sacamos la máscara! ¡Fuera la máscara! ¡Fuera! Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 8, en agosto cambiate a La Española. Si además contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Si te asociás a familia y acompañantes, también un año gratis. Entrá en asociate.com o llamanos al 1920-1234. Nuevo antitranspirante Dove Men Cure. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante. Dove Men Cure. Protección más cuidado, mejor protección. Si quieres un auto familiar, tus amigos uno con potencia y tus hijos uno que sea cool, dales el gusto a todos dándote un gusto a vos. Encontrá el lado Chevrolet que se da un gusto sin dar explicaciones. Nueva Chevrolet Equinox. Encontrá nuevos caminos. They call me hell. ¿Quién es la máscara? Es presentado por Línea Más Proteína de Conaprole. Rica en proteínas, rica de por sí. Mentos, decile sí a la frescura. Te voy a contar una cosa. ¿Sabes qué? Le voy a dar el gusto. ¿Podemos sacarle la máscara ahora, producción? Le sacamos la máscara. ¡Fuera máscara! 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 Celso, me muero. ¡Ama a Celso Cuadro! ¡Me muero! ¿Qué haces, Celso, acá? No se lo esperaba. ¡Te amo! Lo único que faltaba, ahora empieza el viento y entra, llega Puma al estudio. No, nunca me lo imaginé. Era este, que era el otro, que no sé qué. ¿Cómo no sé nunca cuánto? Llegamos con las pistas? ¿Cómo no llegamos con las pistas? Ayúdanos un poco con eso, es Celso. La magia de la televisión. Que estás con la fiesta, dice. Aparte, tenemos que estar en todos lados. Claro, está en todos lados, eso es verdad. Y está en todos lados. Y es verdad lo que decía, viento, la noche, aunque esté lloviendo. Claro. No lo puedo perder. Tengo que estar. Claro. Es verdad. Acá estoy. No puedo creer, Celso. Y cantaste bien además. Sí. Tengo tu momento. Mi otro lado, vamos a decir. No es mi palo igual, lo mío es las noticias, pero bueno.
Está bien. ¿Cómo me fui ayornando? No, no. Con ayuda me fui ayornando. Con ayuda, me fui ayornando con ayuda. No, estuviste muy bien. ¿Te sentiste cómodo en el personaje? No, no puedo creer. ¿Querés seguir? No, no, no. Fata, pará. Celso, te quiero contar algo. Contale. En toda esta experiencia de la máscara, hubo una persona que el Fata siempre me traía y siempre hablaba de él. Y esa persona sos vos. Sí. ¿En serio? Claro. Sí, y ahora no se te ocurrió. Porque te admira. Pero, no, porque yo le decía, cuando viste que pasan las cosas, vos sos una persona que te metés en el medio del riesgo de la noticia. Y un día que empezó a salir de espuma todo en Punta del Este, y yo digo, pa, esta noche no me pierdo a Celso. Y me dijo, ¿qué? Digo, que Celso se va a meter en la espuma, estoy seguro. Y de repente prendo la tele y está voy volando toda la espuma por atrás. Digo, te tengo que estar arriesgando la vida en la noticia. En realidad lo mío es el temporal, la lluvia, pero bueno, hay riesgos acá también, ¿no? Ya veo que sos arriesgado, viniste la máscara. Fuiste, te mandaste, pará. Cuando te invitaron, cuando te dijeron, mirá, la idea es tener una máscara invitada, ¿cómo lo tomaste? A ver, como un desafío en realidad, ¿no? Porque es algo nuevo, yo no. A ver, canto en alguna fiesta, canto con amigos a veces de vez en cuando, pero nada, nunca me imaginé esto. Estar vestido de hombre disco. Hombre disco es. Además, cuando me dijeron, mirá, vas a ser el hombre disco. ¿Cómo? Digo, ¿qué? Bueno, el hombre disco. No, pero pará, eso. Y además, el atuendo, que me sacaron las medidas, me hicieron todo perfecto. Todo bien, la producción te trató bien. Tremendo, 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 tremendo. ¿Y por qué tanto la noche, la fiesta? ¿Por qué tanto la noche, la fiesta, las pistas? ¿Qué tiene que ver eso contigo? No, fueron ideas que fueron saliendo. ¿Pero fuiste DJ o algo? ¿Tenías algo que ver con la música? Sí, bueno, yo antes del periodismo fui DJ durante mucho tiempo. Ah, bueno, ahora sí. ¡Sos el hombre disco! ¡Basta, chicos! Era DJ, ahora DJ. No, además tengo una radio y me gusta la música, paso música. Ah, bueno, bien. Cuando no estoy con las noticias, estoy con la música. En realidad me gusta mucho. Y lo de los memes también, porque cuando... Los memes. Los memes vos también fuiste... Cuando dijo los memes pensé que... ¿Que te sacaba? Sí, que me sacaba. Claro. Sí, también. No me pegaste un susto cuando el tema de los memes. Y los cuando memes que dijimos Darío Barassi, ¿qué decía? No, estos están en, no sé. Estamos todos dudando. El detrás de escena era tremendo. No te sacan. Bueno. Escúchame. Era un cura, que era un abogado. Era un periodista. Qué bárbaro, qué loco, lindo, ¿eh? Y todo el tema del secretismo y todo, ¿cómo lo manejaste? No, el secretismo fue tremendo porque además, imagínate, en Telemundo, bueno, trabajamos todos los días, o sea... ¿Los compañeros de Telemundo no saben ninguno? Alguno, pero no sé. Algunos se imaginó de repente, pero nada, medio... Claro, además, en algún susto que me dieron, che, vos podrías ser... Ah, no, pero además muy lejano. No. Bueno. Nadie sabe nada. Se está dando cuenta ahora. No, nadie sabe nada y por eso faltaba tanto. Nos encanta verte siempre en el laburo, pero nos encantó verte acá, acá, en esto, entreteniendo a la gente, a la familia. Así que gracias, de verdad, gracias. Nos encantó. Yo quiero agradecerles a todos. ¿Pasaste bien? Pasé bárbaro. La producción me cuidó muchísimo. Me secuestraron en un momento. Era una cosa extraña, me sentí secuestrado. Casi salen policiales él. Pero y él mismo se cubría. Qué horror era todo, ¿no? Bueno, gracias, Celso. La rompiste. ¿Vamos cantando? ¿Nos vamos cantando? Sí, obviamente. Se va cantando, por favor. ¡Vamos, hombre disco! Para que sigue todavía esto, ¿eh? Porque en un ratito se viene el segundo duelo. Estén preparados. Ya tenemos a Popcorn en la zona de eliminación. ¿Qué pasará en el segundo duelo? Y Gata Espejada ya está en la final del programa de la semana que viene. Así que vamos a ver qué pasa. Gracias, Celso. Llegó hombre disco invitado y se va Celso Guar. ¡Vamos, Celso! ¡A cantar! ¡Vamos! Total, un problema de...
Bueno, qué semifinales que tenemos, por Dios. Viene el segundo duelo, el segundo duelo, donde vamos a sacar y a conocer el segundo finalista para el programa que viene. Ya quiero ver. Gata Espejada ya es finalista. En este duelo va a salir el segundo finalista. ¿Quién será? Por Dios. Tremendo lo de Hombre Disco, ¿eh? Tremendo lo de Hombre Disco. La cara de todos. Quedamos todos. Quedamos todos impactados. Gracias, producción, por estas sorpresas, porque nos encanta. Nos encanta seguir jugando. Nos encanta. Lo que vamos a extrañar este programa, lo que va a extrañar el Uruguay este programa. Por Dios. Pero bueno, llega el momento del duelo. Las cosas hay que hacerlas. Llega el momento de este duelo. Vamos a presentar estas dos máscaras y vamos a ver, según la votación, qué pasa. ¿Quién será finalista y quién será la zona de eliminación? ¿Ok? Sí. Ahora sí, estamos listos para presentarlo a él. Un aplauso grande. Es que esta máscara es querida, hermosa. Una gana de apretarla. Viene como acá, medio cortito, hacia el paso cortito. Recibimos con un fuerte aplauso a Monstruo. ¡Monstruo! Tan querido por todos, Monstruo. ¡Monstruo! ¡Olé, olé, olé, olé! Simpatía, colorido. Lo que canta muy bien también, baila. Bueno, Monstruo, gracias por acompañarnos una vez más. Mirá si sos finalista, mirá si queda finalista, Monstruo. Bueno, mucha suerte, vamos a ver qué pasa en este duelo. Y Monstruo se va a estar enfrentando nada más y nada menos que otro grande también y gran artista, ¿eh? Vamos con Astronauta. The world is spinning too fast. I'm find what I can choose to keep myself tethered to the days I try to lose. My mama said it's so bad. Vamos, Astronauta, todavía. Acá está, les presento, Astronauta, Monstruo. El look de Monstruo, vos sabés que me hace acordar al look de... Claro, mirá, Monstruo, miralo, Emir. Mirá qué lindo que te queda eso, soy también, igual. Fan, Monstruo. Es Team Monstruo también, soy Emir. Team Monstruo, es el club fan oficial y hay muchos followers. Muy bien. Te amo, te amo. Bueno, muy bien. Me gustó el lookete de Emir y me gusta también la alegría que trae Monstruo, la alegría que trae Astronauta, pero ahora la cosa hay que ponerse serio, porque se viene el duelo. Y de este duelo va a salir el segundo finalista. El programa que viene ya tenemos las finales, no lo puedo creer, ¿eh? Vamos a empezar, vamos a conocer un poco más, algunas pistas, más datos. ¿Qué quedará algo por decir de ellos o no? Por conocer, siempre hay algo por conocer. Vamos con las pistas de Monstruo. Si hay foto, hay video. Hay foto, papi. Está Shrek y arriba está Florencia Peña. Que para mí siguen complotadas Manuela Silveira y Cata Parra. Manuela da Silveira. Es Flor Peña. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. A este monstruo soñador le hubiera encantado ser Gloria Estefan, pero se siente más cercano a Concha Velasco o Chevy Chase. Digamos que soy un modelo original e irrepetible. El que me creó se quedó sin grafos dibujando. Mi currículum demuestra el pasado de un monstruo victorioso. Yo gané un concurso de gritos, yo gané un concurso de sustos y zumba, yo gané muchos seguidores. Y hoy llego feliz de volver a una nueva gala de ¿Quién es la máscara? ¡Vamos, Monstruo! ¡Te amo! ¡Vamos, Monstruo! Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz. Sé que hay algo aquí entre los dos. Siento,
Yo contigo, tú conmigo. ¡Mirá la locura que trajiste! ¡Qué locura, monstruo grande! ¡Locura de colores! ¡Imponente! ¡Qué bueno, monstruo! ¡Monstruo! 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 ¡Olé! A tu gente, este es tu público, tu público. ¡Monstruo! ¡Qué grande, monstruo! Ah. ¡Monstruo y olé! Me encanta. No, me encantó el colorido hermoso que trajo, monstruo. Siempre traen colorido porque ya es lindo. Pero todo, todo, las pantallas, lo que eran las pantallas también. Toda, bueno, lo de los bailarines con los momentos ahí de los tambores. Qué increíble. De los bombos, unos bombos divinos. Bueno, estuvo todo hermoso, muy lindo. Conocimos un poquito más de vos, monstruo. Nos diste pistas. Hay que ver si los investigadores entendieron algo de todas estas pistas. Emir, ahora que viste que Emir se vino con un lookete, un look tuyo. Vino, vamos. ¡Ay! Hola, monstruo, soy muy fanático tuyo. Me mató los golpes con el polvo. Producción, por favor, présteme toda la escenografía para usar para mis videos. Bueno, dice. Yo le puedo pedir a Maxi si puedo darle un abrazo y digo las pistas ahí al lado de monstruo. ¿A mí me querés abrazar? Mirá. ¿A mí me querés abrazar? No, a monstruo. Ay, ay, ay. A vos ya. Porque soy el club de fans. ¡Ay, ay, por favor! ¡Grande, Mir! ¡Se cumplió mi sueño! Se juntan dos monstruos. Sí. Porque este es un monstruo también. ¡Ay, ay, 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 ay! Me diste energía de que sé quién sos. ¡Qué divino! Bueno, mirá. Ay, me encanta verlo. Hablamos. Hola, te doy un abrazo también, si querés. Ojalá todos conocieran. Son iguales. Mira, son iguales. Mira. Me encanta. A ver. El sueño de todos ustedes y no les va a pasar ahora. Mira, monstruo. Hablamos de que estabas muy cercano a Concha Velasco y a Chevy Chase. Concha Velasco es actriz. Entre otras cosas, Chevy Chase es comediante. Vos que sos actriz y comediante. Bien ahí, Emir. Bien ahí esas teorías. Abro comillas. Dale. Concha Velasco hizo muchas películas. Se las voy a empezar a dictar. A ver. El arte de casarse. El arte de no casarse. La boda era a las 12. Mi noche de bodas. Ah, bueno. Crimen para recién casados. Pobre, los maridos no cenan en casa. Uy. Hablamos de ahorrar el aguinaldo. Pepe, ¿me das tu aguinaldo? ¡Ah! ¡Oh, quien se encuentra detrás de monstruo es mi sueño! ¡Flor Peña! ¡Dame un abrazo, Flor! ¡Dame un abrazo, Flor! ¡Y olé! Esto es un crack, Emir. Bueno, Emir. Che, podemos hacer el paso de monstruo, ¿eh? ¿Eh? No. Monstruo, trajiste a un investigador hasta acá, monstruo. Mirá lo que generaste, qué por locura, Dios. Qué locura. Bueno, vamos a escucharlo ahora al señor Fata Delgado. Todo bien, Emir, pero lindo cumpleaños tenés en esa cabeza. La verdad, ¿se acuerdan que les dije que ganó un concurso en la escuela? Cuando estaba en sexto año y ahí sintió los gritos de toda la clase y la pista decía algo de gritos. Estoy hablando de la gala anterior de Monstruo, que le odiaba que le hicieran cosquillas y unas cuantas cosas más. ¿Es verdad? Sí. Y a lo último dice que ¿quién la inventó? Gastó mucha como... Ah, como grafo. Grafo, dijo, creo, sí. ¿No? Entonces puede ser que el papá sea dibujante, aparte de que también el padre es músico. Por eso dentro de Monstruo... ¿Quién? Y te conocí la voz. ¡Es mi amiga Soledad Ramírez! ¡Soledad Ramírez! Sí, sí, sí. Mirá las teorías de Fata, las pistas que tiene Fata, ¿eh? Ah, muy bien enganchado todo.
A mí, Sofi, a mí me encantan las dos teorías, los cumples, las fiestas de 15, las VAT, todo lo que se están armando, las bodas de Caná. Pero yo creo que acá estamos asistiendo a la primera teoría conspirativa de la máscara mundial. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que yo vengo sosteniendo que hay dos personas famosas, artistas, actrices, comediantes, que no la están jugando, tío. Pero hace tiempo, gala tras gala, y una habla del emparedado y la otra habla del refuerzo, y una habla del stand-up y la otra habla de la zumba. Entonces, monstruo, estás muy de vivo. Y resulta que con Chavelasco, y resulta que Chevy Chase, y con la C y con la C, y Cata Ferrán. Entonces yo no sé si voy a ir con Manuela Silvera o Cata Ferrán, o que están confabuladas. Acá se está dando la primera teoría conspirativa de la máscara, pues yo, o sea, tío, no sé si es Manuela Silvera o Catalina Ferrán, pero alguna de las dos es. Va con las dos, entonces. Una de las dos. Yo te voy a decir. Claro, sí, esto, te esto voy raro. A decir. Yolé. Pato. Yo sí te voy a decir segura que monstruo. ¿Quién? Es Manuela da Silveira. Ay, no. Mirá que cantó. Segura, Patricia Wolf. Firme, firme como rulo de estatua hace varios programas. Bien ahí, entonces. Ay, eso monstruo. Es eso es mejor. Che, ¿conoceremos a monstruo hoy? ¿Y olé? ¿Qué dicen? Y olé. ¿Quieren conocer? El brazo duro le va a quedar. ¿Te querés quedar, monstruo? ¿O te querés que te saquemos la máscara? Se quiere quedar. Se quiere quedar. ¿Quién será monstruo? No quiere. Monstruo, vamos a ver qué pasa más adelante. Un ratito te vamos a ver de vuelta. Gracias, ¿eh? Aplauso grande. Nos vemos. Por acá. Dale. En esta colorida versión de Monstruo, los investigadores creen estar cerca de descubrir la verdad. El FATA sostiene que Monstruo es Sole Ramírez. Sofía se mantiene en su duda entre Cata Ferrán y Manu da Silveira. Pato se mantiene en Manu da Silveira. Y Emir se mantiene en Flor Peña. Popcorn. Mirá lo que es este postre deleite de Kona Prole. Como el popcorn explota de sabor. A mí me gusta toda la línea de postres con sus insuperables sabores de chocolate, vainilla y dulce de leche. Y la línea de congelados con los salchichones. ¡Qué rico! Y sí, deleite de Kona Prole es el placer hecho postre. Los mejores momentos del programa y mucho contenido especial lo puedes ver en nuestro Instagram y TikTok, @lamascaraui. Pero miren quién llegó al programa y trajo una promo imperdible. Desayuná y ganá con Bimbo. Hay 3 millones de pesos en premios, ¿eh? Ganá autos, motos eléctricas todas las semanas y muchos premios más. Bimbo. Bueno, vamos a conocer ahora pistas de quién va a complementar este duelo. ¿Les parece bien? Sí. Un poquito más de pistas, más de información para ir cerrando esto, por Dios. Vamos a conocer un poco más de astronauta. No quiero ser la persona del celular, pero yo tengo una foto. Si no me creen que está en su casa, que me dejen de seguir. ¿Quién es astronauta? Es Pablito Ruiz. Oh, mamá, ella me ha dejado. Oh, mamá. Soy un alma inquieta. Pasamos largas horas en el vacío del espacio y me gusta aprovechar mi tiempo para crear. No soy bueno para las manualidades, pero yo no me doy por vencido. ¡Ja! Para poder mantenerse activo hay que aprender a reinventarse. Traigo el ritmo de la noche en la sangre. Levanté mis primeros vuelos cerca de las redes y hoy me codeo con las estrellas en varias plataformas.
Sí, sí, señor. Qué bueno que estuvo esto. ¿Cómo se vio? Porque en la casa ven todo con las cámaras, están viendo, pero acá también estamos viendo un show en vivo, es un show internacional, ¿o no? Espectacular. Todo lo que es efectos visuales, los lásers, todas las pantallas, la escenografía virtual que hay, los bailarines. Qué gran trabajo de todos, ya toda la gente de Tele12, a todos. Un aplauso para ellos. La verdad, la rompen, loco. Y el broche de oro es Astronauta, que lo dio todo, se cantó todo. Tremendo lo tuyo, Astronauta. Tremendo, ¿eh? Qué bueno que estuvo. Estábamos en una nave espacial, Maxi. Estamos como en el espacio. Sí, como en la estación espacial. Estamos en Epcot Center, por momentos. Ponele, en Epcot Center. Impresionante. Rodeados de estrellas, como dijo Astronauta en las pistas. Ah, es verdad. Astronauta, sí. Claro, exactamente. ¿Por qué dijo que estaba rodeado de estrellas? Porque esta persona, Astronauta, además de estar al lado de Maxi, vamos a tirarle para adelante a Maxi. Vamos, Maxi. Gracias, Astronauta. Estuvo en muchos realities. Rodeado de estrellas. Ah. Sí, sí, sí. Incluso participó de un segmento de la gran diva de la televisión, la señora Susana Jiménez, que se llamó El Circo de las Estrellas. Sí, sí, sí. Ponele. Todo esto que acaba de pasar no sé más que reafirmar que quien está detrás de Astronauta es... ¿Quién? ¡Pablito Ruiz! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Dice Fata Delgado. Sí, sí. A ver, Fata. Y me voy a remontar un poquito más atrás de la época que decís vos, de Pablito Ruiz. Y eso que igual es joven. En el año 89 grabó un tema que se llama Hawái. ¿Y se acuerdan que una de las pistas que dijo tenía el pasaporte lleno y salió un sello que decía Hawái en las pistas anteriores de Astronauta? Bien, sí. Bien ahí, bien ahí, y Pata. Cuando dijeron Hawái, dijeron todo Maluma. No, Hawái es una canción de Pablito Ruiz. Sí, señor. Sí, sí, sí. Como dice Sofía. Traigo el ritmo de la noche en la sangre. Sí. No es por ritmo de la noche. ¿Y no? ¿Por qué es? Amiga, no es por ritmo de la noche. Es porque, ¿cuál es el ritmo de la noche? El reggaetón. Sí. El reggaetón, el que hace 13 años yo vengo dando y dándole, dándole, dándole. Y esta persona rompió un poco con lo que venía cantando, que era baladas, para sacar un tema de reggaetón hace poco. ¡Apa! Ahora sí. Que se llama Dejate Llevar. Y él es una persona, Astronauta, que se deja llevar. No tiene auto. Por eso, se deja llevar. Habló de reinventarse. Su último disco, que se llama Tu Nombre, hizo todo canciones de él, reversionadas. Ah, bien. ¿Quién es Astronauta, por favor, no, Emir? Que baja de vuelta. ¿Quién es? No. Ah, ya es demasiado. ¿Quién se encuentra detrás de Astronauta es... ¿Quién? ¡Pablito Ruiz! ¡Sí! Estamos todos contigo. No, no, papá. No. Sí, ¿sos vos Pablito Ruiz? ¿Será Pablito Ruiz? Sí, si quieren formar parte de nuestro clan, solamente síguenos todo en nuestras redes Maxi. Sociales. Sí. Pato, quedaste ahí sí, solita. Sí, quedé sola, porque todo tiene su interpretación, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Astronauta hoy habló de un vuelo cerca de las redes, ¿no? Y yo pienso en redes y ¿qué se me viene a la cabeza? Un pescador. No. Los rings. Porque los rings en la MMA, donde pelea Astronauta, están rodeados de redes. Sí, 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 señor. Dice, no me doy por vencido. Y es una actitud de luchador también. Porque Astronauta es Tonga Reino. Señores. ¿Es el Tonga Reino?
Esperá porque me llama la atención. Emil se levantó en un momento, vuelve con... Para el resto de los investigadores, ¿qué están viendo ahí? Es el hombre de las mil imágenes, ¿no? Sí. Agarraste. No sé por qué, pero de casualidad el señor Pablito Ruiz me sigue en Instagram. ¡Ah! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dice que no diga nada, dice. Pero... Sí, en serio. Bueno, bueno, pues hasta vos te sigue mucha gente. ¿Cuántos millones de seguidores tenés? ¿Millones? No, 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 pero no es casualidad. Bueno, puede ser, cualquiera puede ser acá. Sabemos quién es el astronauta, ¿eh? Pablito Ruiz. Puede ser también el Tonga Reino también. Ojo, mirá que la mayoría de las figuras, la producción le dice, no tienen que seguir a nadie. Ah, ¿viste? Capaz que si te seguía de antes, capaz que sí, pero entonces, no seguir a nadie. Si te sigue, entonces quiere decir que no es. Es más. Acá así, dentro de los potros. Claro, no puede ser. No puede perder nunca, ¿viste? Ella no puede perder nunca. Es más, nunca. Maxi, te voy a decir una cosa, Maxi. El Tonga Reino anda en la vuelta. Está acá en Uruguay. ¿Quién es astronauta? Se pregunta todo el mundo. ¿Será Pablito Ruiz? ¿Será el Tonga Reino? Pablito Ruiz. ¿Qué dicen ustedes ahí? ¿Quién sos, astronauta? Se mueve bien, se cantó todo. Hizo una presentación maravillosa. Gracias, astronauta querido. Nos vemos en un rato, ¿eh? Hasta luego. Para acá, astronauta. Te vas por la órbita número 4. Astronauta sigue siendo el rey de las pistas y los investigadores se sienten seguros en sus predicciones. El FATA sostiene que astronauta es Pablito Ruiz. Sofía coincide con el FATA en Pablito Ruiz. Pato se diferencia con el Tonga Reino. Y Emir se suma al FATA y Sofía con Pablito Ruiz. Tenemos una buena noticia para vos. En agosto, si tu cédula termina con 8, podés asociarte a la española por Fonasa. Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 8, en agosto cambiate a la española. Si además contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Si te asociás a familia acompañantes, también un año gratis. Entrá en asociate.com o llamanos al 1920-1234. Venite a la española, entrá en asociate.com o por el 1920-1234. Y ahora hay que votar. Llegó el momento de votar. Y no es una votación más. Es una votación importante. Porque van a votar por su favorito. Y ese favorito va a seguir en el programa. Y si sigue, quiere decir que va a ser otro finalista para el programa que viene. Es una votación muy importante. Hay que votar el público, los investigadores. Voten por su favorito. ¿Quién quiere que siga? No le vamos a sacar la máscara. ¿Quién será que va a seguir? Según el público y los investigadores. ¿Monstruo seguirá y será finalista? ¿O será finalista astronauta? ¿A quién quieren en casa? ¿A quién quieren en las redes? Están como locos ya escribiendo todo el mundo. ¿Vamos a votar? ¿Sí? 1, 2, 3, ¡a votar! Se cerró la votación. Se acaba de cerrar la votación y obviamente ya tengo los resultados. Esto es así, esto es ya, ahora. Votó el público, votaron los investigadores. En sus casas deben de estar también votando, jugando como nos gusta. Monstruo, astronauta. Este duelo define a ver quién sigue, quién es finalista de la máscara, de esta primera edición de la máscara. ¿Será monstruo? ¿Será astronauta? Y la máscara que va a seguir, según el voto del público y de los investigadores, va a seguir. Nos vamos a conocer su identidad hoy. Y la vamos a tener en la final de la semana que viene. Esa es la máscara de... ¿Quién, Maxi? Ya. Me quedé con nombre disco. Me quedé re impactado. ¿Viste? Como que me quedan esas cosas. A mí que... Ah, perdón, no, perdón. No, no se hace. Perdón, ¿estamos al aire? No sabía. ¿Estamos al aire? La máscara. Ay. ¿Qué sigue? Ay, ay, ay. Es la máscara. De... Y se convierte en el segundo finalista junto a Gata Espejada. Ay, ay, ay. Es la máscara. De... Presión. Pará, porque en la casa veo que están diciendo, dale, Maxi, anda la... No. Dale, dale. No me apuren, ¿eh? Decir cosas feas, no. ¡Es la máscara de... ¡Monstruo! Now, Gregor, let's go.
Monstruo y Gata Espejada están en la final. Astronauta, ¿qué pasará, Gracias, loco. Gracias por la buena onda. Y todavía falta. Hay que pasa dentro de un rato, nos vemos. Hasta luego. Fuerte el aplauso para Astronauta, Qué show que hizo, la rompió. Y ahora recordamos cómo fueron las actuaciones de las máscaras que están en zona de eliminación. En macro. Macromercado es negocio. Bueno, muy bien, llega el momento de esta votación muy importante, porque de esta votación va a surgir la máscara finalista. Ya está Gata Espejada en la final. ¿Quién va a acompañar a Gata Espejada en la final de la semana que viene ya? No lo puedo creer, no lo puedo creer. A ver, ¿qué pasa? Tenemos a Gata y a Monstruo en la final ya de la semana que viene. ¿Quién seguirá? ¿Quién se irá a la final? ¿Se irá Popcorn? ¿Se irá Astronauta? ¿Qué pasará? No sé. Nadie sabe. Y el que se vaya va a quedar acá. ¿A quién vamos a conocer hoy? ¿A quién vamos a conocer hoy? ¿Le sacamos a Astronauta? ¿Le sacamos la máscara? ¿Quieren? Sí, sí. ¿O a Popcorn? Sí, ¿qué pasará? También. Bueno, atención. Vamos a ver qué pasa, Hoy fue una noche también, cuando hay siempre invitado, hombre, Disco nos dejó loco a todos también, ya. Ya sacamos una máscara, es el momento de definir ahora. La gente va a votar, hay que votar a quién le vamos a sacar la máscara. ¿Entendido? Sí. ¿A quién le vamos a sacar la máscara? ¿Están listos, público, investigadores? Sí, sí. La gente. Uno, dos, tres, a votar. Se acaba de cerrar la votación. La gente ya votó, los investigadores también, y están los resultados. Vamos a conocer ahora, en segundos, a quién le vamos a sacar la máscara. ¡Ay, ay, ay! ¿A quién vamos a conocer? Oh, ¿a Popcom, quizás? ¿O Astronauta? ¿Qué votaron? ¿Qué votó la gente? ¿Quieren saber? ¡Sí! Yo ya lo sé. Ya lo sé. Y atención, se une el voto del público y de los investigadores. La máscara que vamos a conocer esta noche es la máscara de... Me quedé con el nombre de Disco, en serio, todavía. Hoy estoy como que voy pensando para atrás. La máscara que vamos a conocer es la máscara de... Esperamos acá, Popcorn. Gracias, Astronauta. Nos vemos. Ah, pará, pará. Astronauta, vení. Finalista, finalista. Junto a Gata Espejada y Monstruo. Astronauta en la final. Lo que va a ser la semana que viene. No te lo puedes perder. Ya está todo el mundo hablando de esto. Lo que va a ser la semana que viene. La final de la máscara es... ¡Qué locura! Gata Espejada, Monstruo y Astronauta. ¡Por Dios! ¡Increíble! Popcorn, llegaste a la semifinal, Popcorn.
Vení acá, conmigo acá. Quédate de ese lado, yo de este lado acá, así. Te queremos, la gente te quiere conocer, quiere saber quién está ahí. ¿Quién es Popcorn? ¿Lo tienen en casa? ¿Lo tienen? Claro. Vamos a ver los investigadores si mantienen o hay algún cambio. A ver, querido Fata Delgado. Para mí quien está dentro de Popcorn es Lucía Rodríguez. Muy bien. Sofía. Me mantengo con la señora Valeria Bertuccelli. Patricia Wolf. Lo vengo diciendo hace muchas galas y lo repito. Luisana Lopilato. Emir Abdul. Antes venía diciendo que era Luisana Lopilato, pero es Lucía Rodríguez. ¡Opa! ¿Quién es Popcorn? ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren saber quién es? ¡Sí! Son ansiosos, ¿eh? ¿Me ayudan? Vamos, todo el mundo en casa también. ¡Fuera máscara! 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 ¡Lucía Rodríguez! ¡Bien Fata! ¡Bien Emir! ¿Qué haces? No, esperá. Esperá que te vea. ¿Qué haces acá? ¡Perdón! ¿Cómo no vas a engañar a todos tanto? Perdón, les quiero pedir perdón. Porque ellos me dijeron Lisana Lopilato, Maru Botana, Valeria Bertucci. Pasaste por todo. Decían, estuvo en Nueva York. Y yo decía, sí, en Rondó, en Nueva York. En la Casa Ferrán. Discúlpenme si los decepciono. No. Estaba yo. Era no, yo. No, hermosa, divina. Qué bueno. Pará, porque ahora es el momento donde uno cierra los ojos y empezamos a recordar un poco todas las actuaciones, todo lo que cantaste. Vas tirando para atrás y decís, claro, capaz que era, no te diste cuenta. Qué tremendo. Creo que me delataron mucho mis patitas chuecas. ¿Sabés que sí? Sí, ¿no? Creo que sí. Pero me iluminó el Fata en la última gala, porque yo pensaba, yo te vi en otras máscaras, no sé si te contaron. Me contaron algo. Pero yo decía, esas patitas chuecas las tengo de algún lado. De algún lado. Y cuando el Fata dijo hoy, Lucía Rodríguez, Popcorn, dije, ay, costó. Sosteniendo y por las pistas, me debatí ahí y dije, no, voy a seguir con lo que venía diciendo. Agus Padilla. Bueno, cuando me dijiste Agus Padilla, aparte, lo más gracioso de esto, que la gente no lo debe saber, es que yo adentro de Pop hacía caras, como si ustedes me vieran. Claro, yo les hacía caras, les sonreía, cantaba la canción. ¿Lo di todo, Maxi? Se notaba. ¿Cómo cantás, Lucía? Pará, contame cómo hiciste con Mateo, con tu otro hijo. Acabo de perder dos hijos. Familia. Mirá, chicos. Amigos. Acabo de perder apuestas, claro, porque yo aposté cenas. Ah, que no. Que yo no era. No. Tirabas otro nombre. Claro, sí. Yo aposté, claro. Le mentí a mi padre mirándole a los ojos. Me decía, vos estás en la máscara, mi amor. Yo decía, no, papi, no. Y Lucía. ¿Cómo me van a llamar a mí? Lo están enterando ahora. En este instante. ¿Por qué las pistas hablaban todo el tiempo del teléfono? Porque hasta... De que atendías un teléfono, aparecían teléfonos en las pistas. Yo te dije que no trabajaba. Claro, capaz que es una pista como media... Yo trabajé en un call center mucho tiempo. Yo lo dije. Claro. Ahí está, el Fata sabía. Sí, Fata yo sabía. Lo claro, yo trabajé... Y a mí me encantaba todas las inauguraciones que hacían ustedes, muy topísimas, No, pero cuando dijo Universo Paralelo también, me di cuenta que la canción... Que ahí estuvo bien, Fata, ¿eh? Estuvo muy bien. Me emocionó esa cantada que hizo el Fata, me emocionó. Lo agarró en el aire, Fata. Muy bien. Bueno, pará, contame cómo fue toda la propuesta, locura. El inicio, cuando te dijeron. Muy divertido, muy divertido. Obviamente que me muero de calor acá adentro porque no estoy en estado físico para poder bailar adentro de la máscara. Aparte, yo antes de cada canción decía tal Lucía, tranquilízate porque nadie te está viendo la cara. O sea, podés estar tan. Y no, yo adentro estaba. Hay que poner una cámara dentro de los cascos, de la máscara, sí, para la que viene. Por favor. Pero fue muy divertido, Maxi. Fue muy divertido venir acá al canal.
toda claro, cubierta. Hacerte la de que, ay, mira qué interesante lo de la máscara. Cruzarme con amigos, con gente, con los, me tenían ahí atrás en los camarines. Eso además quiero decir, estuve en una, de verdad, muchas gracias, pero esto de verdad, creo que todos lo han dicho, pero es una producción maravillosa. Perfecto. Toda la gente que trabaja, toda la gente muy amorosa, todo esto de que no se puede saber que es verdad, que eso. Nadie sabe. No, y con, eso, y te ves con, puede costar contenerte sin hablar. Claro. Es muy difícil pues no hablar. Pues todo por seña con el casco, ¿no? Claro, con todo, con el casco, con un coso, guantes. La primera vez sentí que me raptaban. Sí, eso es lo que dice todo el mundo, como que te meten en la camioneta, claro. Pero medio sola la camioneta, tenés que entrar con el candado. Está sola, te la dejan, te mandan una ubicación, la camioneta está sola, te dejan un candado que yo casi rompo, por supuesto. Puesto el primer día. Por supuesto. Desastre. Y entras ahí solita y te cambias todo, mandas un mensaje, estoy lista, y ahí vienen. Y ahí ya estás como con el casco y la. Y el buzo que dice no hables conmigo, que me encantaría que me lo regalen. Así me lo pongo. Ya todos queremos. Pero yo lo necesitaría para mis hijos, ¿viste? Cuando estoy muy cansada, me lo pongo. No hables conmigo. Che, igual, además, Popcorn no, llegó a la semifinal. Llegaste a la semifinal. Impensado. No, ¿cómo impensado? ¿Pasaste bien? No, la pasé maravilloso. Déjame, por favor, agradecer a toda la gente que trabaja atrás. Vestuario, maquillaje, todo un equipo maravilloso de gente que hace posible este gran show que ustedes ven, los bailarines. Yo cumplí un sueño. Fui cantante con bailarines. Ya está, ya está. No, está Padrito colgado ahí, lo tengo. Gracias. Bueno, ahí lo ven entonces para la familia, para los amigos. Ella llegó como Popcorn y se va Lucía Rodríguez. ¡Wow! Vamos cantando, dale, Lu. ¡Esa! Ese hombre que tú tienes no está en nada. Ahora sí, te vemos la cara. Y en vez de enamorarte, te desgastas. No. Y no es atento contigo. No, no. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme en la mañana y tú trabajas. ¡Sacude! Y luego por la noche se te escapa. Popcorn. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces. Y si acaso te protesta, se indigna y quiere pegarte. Que le des candela. Solo, la misma nota, sí. Solo se vive una vez. Es mucho más simple de lo que lo estás haciendo vos. Sí. Lo estás haciendo difícil. Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Solo se vive una vez. Bueno, vamos a probar. Apaga el televisor y enciende tu transistor. Y te quieres liberar, una frase te diré. Y te quieres liberar, una frase te diré. Ahí va, a ver si podemos colocar eso. Ah, la grabaste, ¿no? Sí, claro, obvio. Claro. Esa cosa que sin que te des cuenta. Dos, tres, va. Yo solo quería una noche de rock. Ah, después volvemos ahí. Yo solo quería una noche de rock. Viste, ya estás cantando. Ni yo me lo puedo creer. Popcorn. 1, 2, 3, va. I was cheated by you. ¿Cómo subirle un tonito para arriba? 1, 2, 3, va. I was cheated by you and I think you know when. Está haciendo algo buenísimo, pero exagerale un poco. Está haciendo onda muñeca, onda na 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 na, na. Onda, onda comedia. Yes, I'll be broken hearted. Muy bien, aflojate. Dale. Afloja, afloje, afloje. Ya está. Soy Tina Turner. Un, dos, tres, va. ¡Cumbia! Todo eso sirve, vamos. No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Listo, dale el más power que puedas. Hey, hey, hey. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. Vamos a ponerle un poquito más de. Viste cómo habla, sí, tipo así, medio así. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado. Segunda vuelta. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices.